Hola, la familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a un programa más de Tele Envigado en su segunda casa, en un programa más de Enfocados, donde siempre les traemos unos invitados especiales que yo sé que a todos ustedes les va a encantar. Y sobre todo, aquí tenemos un fotógrafo excelente con una carrera profesional impresionante, ¿pa' qué? Y aquí tenemos pues a Felipe Noreña, que nos va a venir a contar un poquito sobre su proceso en este mundo de la fotografía, en este hermoso arte, porque sabemos que la fotografía expresa todo aquello que las personas quieren, pues digámoslo así, expresar, mostrar ante el mundo, porque sabemos que el arte, las fotografías son subjetivas y es muy bonito saber los distintos panoramas de los distintos puntos de vista que las personas lo pueden observar, y pues esto es maravilloso. Aquí tenemos pues aquí a este maravilloso invitado, le damos la bienvenida, pero sobre todo les cuento que este es un programa del Club Fotográfico de Envigado, que nos está acompañando y nos está apoyando con estos excelentes fotógrafos. Así que pues damos la bienvenida aquí a Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Angélica. Muchas gracias al Club Fotográfico de Envigado y al canal Envigado por invitarme. Es una nota venir a hablar de lo que nos apasiona, venir a hablar de fotografía, de escribir con luz. Y bueno, muy contento de estar acá. Así es. Felipe, me encantaría que nos comentaras un poquito qué te encuentras haciendo actualmente, aparte de la fotografía, para que te conozcamos un poquito. Bueno, yo soy diseñador industrial, egresado de la Bolivariana, tengo un posgrado en docencia universitaria y toda la vida he sido un estudioso de la fotografía. Comenzó algo como un hobby y hoy en día es mi profesión. Me dedico tiempo completo a la fotografía. Trabajo en un estudio comercial enfocado en fotografía y publicitaria. Tenemos una firma de fotografía social y como hobby a nivel personal me dedico a caminar. Yo me autodefino como un caminante, wow, como un viajero. Me gusta muchísimo recorrer nuestros tesoros, nuestro patrimonio real que es la naturaleza y llevar conmigo una pluma, que en este caso sería la cámara, porque la fotografía, como bien lo hemos hablado pues desde hace muchos años en nuestras capacitaciones, en nuestros cursos, es escribir con luz. Entonces me gusta mucho relatar historias, creo que la fotografía es una narrativa en sí. Entonces me dedico a eso, a narrar un poquito entre lo poco que sé y lo que estoy construyendo, historias a través de las fotos. Aquí mencionas algo súper importante que es narra historias, narra momentos que las personas vivieron y la pasaron pues o sabroso o quieren contar algo, supongamos de guerra, tragedias. Tú ahorita mencionabas la parte de la fotografía social, me encantaría que nos comentaras un poquito cómo te ha ido en este panorama, porque sabemos que la fotografía social lleva un poquito de aventura, de disfrute, entonces me encantaría que nos comentaras como tu experiencia en este ámbito. Bueno, ha sido algo muy grato y muy gratificante de que un fotógrafo de naturaleza, de landscape, de paisaje, haga fotografía social con gran énfasis en el valor humano, en el sector humano. La fotografía social yo la puedo encerrar como en dos grandes vertientes. Está la fotografía de eventos, lo que conocemos regularmente como las fotografías de celebraciones o festejos personales, donde contratan al fotógrafo para que vaya a cubrir el suceso. Y también otro gran pilar como es la fotografía de la sociedad en sí, de las comunidades, donde la persona habla, no necesariamente de un festejo, sino de algún suceso. Tenemos muchos ejemplos de fotografía documental donde narran a las personas que padecen algunas eventualidades, y esa fotografía es muy linda, muy bonita, porque refleja una realidad de pronto no tan contada. Entonces, actualmente le he dado el paso a realizar este tipo de fotografía. Nada más el año pasado estuvimos en Huicán de la Sierra, en el norte de Boyacá, y allá todo el mundo va por la Sierra Nevada del Cocuy. Es una pequeña anécdota aquí en paréntesis, pero allá las comunidades, los Uwa y las personas que viven cerca a la Sierra Nevada tienen también su historia que contar, tienen también una idiosincrasia que es muy atractiva, tiene una realidad que es muy amena, y uno como fotógrafo poder vivir esas experiencias, uno entender esa realidad de vida de esas personas, intentar reflejarla en sus fotos, es una oportunidad grandiosa. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con fotografía social actualmente. Ya por otro lado, a nivel laboral, sí, los eventos y la fotografía social de bodas, de festejos, se realiza, porque es algo muy comercial. Pero este otro tipo de sociedad, de fotografía social, llama mucho la atención y es algo que me está encantando. Tú ahorita mencionabas como que te divertías, o sea, podríamos decir que un fotógrafo vive como ese estilo de vida de la persona que le queremos tomar la foto, porque ahorita mencionabas que las comunidades indígenas, que los animales, como la naturaleza en sí,
y pues sabemos que la naturaleza tiene como muchos elementos que quedan como añadidura en este medio, y eso es lo bonito pues de un fotógrafo en sí. Claro que sí, contar la historia a través de una foto, desde lo simple, tiene mucho de original y de auténtico. A mí me ha encantado tomarle fotos desde a un cóndor de los Andes que tuve la oportunidad de ver a 10 metros, muy elegante él, muy magnífico, la magnificencia de estos animales es hermosa, y también he tenido oportunidad de tomarle fotos a pequeñas tórtolas. Hay una foto que me gusta mucho, que me encantó realizar, y fue una pequeña tórtola anidando en una mata de plátano, en un racimo. No es el ave más bonita, no es el ave más en mayor peligro de extinción, pero refleja algo muy lindo, y es como esta combinación, esta simbiosis entre las plantas y los animales. Un racimo de plátano, creo yo que compite con el limón como los frutos más comunes que hay en Antioquia, pero bueno, tienen su belleza intrínseca. Entonces es eso, es como agudizar un poco el ojo, dejarse cautivar por lo simple y intentar expresarlo mediante una narrativa atractiva. Esta parte tú mencionas de que algo simple puede llevar a encaminarse por un panorama muy amplio y muy espectacular, porque, o sea, le podemos tomar una foto así sea a un vaso, pero ese vaso, como tú ahorita mencionabas, puede simbolizar un sinnúmero de cosas. O sea, en cuanto a lo que queramos reflejar, en cuanto a lo que las personas observen, porque sabemos pues que las fotografías son subjetivas y es de acuerdo pues a lo que queremos ver, a lo que queremos expresar, y pues es algo muy importante en este medio. Felipe, me encantaría que nos comentaras un poquito cómo fue el apoyo de tu familia al tomar esta decisión de iniciar por el medio de la fotografía. Para ellos fue muy curioso, porque ellos sabían que yo siempre andaba con mi cámara para ir para abajo. Cuando de un momento a otro les contaba que no, me voy a trabajar. Y me decían, ¿pero por qué salís con una cámara? Yo, no, es que me contrataron, me llamaron para que fuera a realizar tal trabajo. Y ellos se preguntaban, o sea, por eso te pagan, o sea, es increíble. Porque yo tengo mi estudio, yo fui empleado muy buen tiempo. Y era raro que uno cogiera el hobby y lo volviera un trabajo. He tenido pues la fortuna de hoy en día dedicarme a lo que me gusta. Yo creo que ese es el significado de la vocación, cuando uno hace de la profesión un estilo de vida y a la vez de eso recibe remuneración. Y yo creo que he sido muy afortunado en ese sentido. Y la verdad no lo busqué, llegó. Hace mucho tiempo con muchas personas intenté hacer un curso, lo hice, recibí un gran conocimiento de parte de mi maestro y dije, ¿qué es esto tan maravilloso? Porque la fotografía, parte de que gracias a la óptica, gracias a la ciencia, podemos capturar momentos, podemos congelarnos en el tiempo, y más allá desde lo técnico, que también es un derrotero impresionante que se estudia, la técnica de luz, esquemas de iluminaciones y bueno, muchas cosas más, la fotografía encanta y se vuelve como una profesión científica, porque uno lo obligan a estudiarla, sí. Lo obligan a volverse cada vez mejor, a crecer, a aumentar, a aprender todos los días. Y en el trabajo sí que es cierto, se da cuenta uno de eso, porque uno obtura, dispara, 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 y después de los miles de disparos se da cuenta, ah bueno, ya no cometo ciertos errores o ciertos desaciertos estéticos. Uh-huh. Pero hoy en día ha sido pues muy, muy grato dedicarme a la fotografía, y bueno, estoy en continuo aprendizaje. Mi familia ya hoy en día sabe que es una profesión, lo toma más en serio y me apoya muchísimo, lo cual agradezco pues a Dios, porque el apoyo de la familia es importantísimo. Y eso es lo bonito como de hacer lo que uno ama y dedicarse a hacer lo que ama, porque fuera de eso pues estás haciendo lo que te gusta. No te quejas, adquieres disciplina, experiencia, y fuera de eso, como tú lo mencionabas, adquieres remuneración. O sea, es algo muy espectacular, porque haces lo que te gusta y fuera de eso recibes como un pago por hacer lo que te gusta. Y sobre todo ahorita mencionabas de que es muy bonito como esos recuerdos congelados, porque cuando uno ya va a ir a volver a verlos, a uno como que se le remueven como esos sentimientos, esos recuerdos, esos momentos con las personas que pues ya no están actualmente o están un poco más grandes, entonces uno como que se acuerda de anécdotas, de cositas así, y eso es pues es como lo más agradable de esta carrera profesional. Hay algo que me encantaría conocer de ti, y pues obviamente hay un sinnúmero de dudas, y es, ¿los celulares les ha quitado a ustedes el trabajo como fotógrafos? Pues, a ver, yo pienso que la tecnología siempre va a traer cambios positivos, desde que se sepa implementar.
Yo soy de las personas que piensa que los cambios o se resisten o se aprovechan. Y hoy en día hay celulares con unos lentes incorporados y unos objetivos increíbles, con funciones tecnológicas que en los tiempos de la fotografía análoga era imposible realizar. Yo creo que son una herramienta y el fotógrafo, como un estudiante continuo, debe aprender a usarlos a su favor. Cuestión de competencia no lo veo así, yo creo que son dispositivos que vinieron para mejorar, para aumentar las capacidades y uno está en el deber de adaptarlos en la medida en que se acomoden a la especialidad que uno está afilando, por así decirlo. Entonces no, yo no lo veo como una competencia, yo creo que son un aspecto positivo y que mejoran en gran medida nuestra profesión. O sea, como que es no verlo como una parte negativa, sino como un implemento mayor, porque pues sabemos que las cámaras son elementos como grandes y a veces pues se nos queda como un poco de dificultad llevarlas en cualquier lado y pues sabemos que son costosas, entonces pues si no la roban, perdimos el año y pues lo bonito de los celulares es que son asequibles, pequeños y pues son fáciles de sacar en cualquier momento para poder capturar cualquier pues momento o fotografía pues que queramos como mostrar y detallar. Total, incluso hay realidades donde es más práctico usar un celular, sí. Porque se va el momento, se va el suceso y uno esperando a sacar una foto, cambiar el lente, poner un trípode, obturar, se nos fue el pajarito, ¿cierto? Se nos fue como el sujeto a fotografiar. Entonces yo creo que en términos de narrativa y en términos de lo que importa en la fotografía, que es escribir una historia con la luz, tenemos que aprender a usar lo que tenemos. En este caso, los celulares. A mí me han salvado muchas cosas y digo salvados porque mientras estoy tomando la foto, mientras estoy realizando una composición, tengo mi celular a la mano y con eso puedo comunicarle al resto de personas que tengo detrás, que mis compañeros, a mis amigos, incluso a mi familia, lo que pasó mientras hacía eso. O otra foto que se me escapó mientras tenía la cámara ocupada haciendo otra cosa. Inclusive pues en video y en realización audiovisual, uno tiene un estabilizador, tiene una cámara acostumbrada al formato horizontal, pero muchas veces es más útil para las marcas, más que todo, el formato vertical. Sí. Entonces, también es útil tener un estabilizador para celular y tener también de pronto dos puntos de vista, dos capturas desde dos relaciones de aspecto muy distintas del mismo suceso. Eso nos va a enriquecer muchísimo la toma y cada vez la composición va a quedar más enriquecida desde que tengamos dos relaciones de aspecto distintas. Yo siempre digo, y cuando dicto los cursos, porque también tengo la oportunidad de enseñar fotografía, que tenemos que aprender a utilizar todo lo que tenemos en nuestras manos. Todas las herramientas están hechas para eso, para usarse. Entonces no lo veo como una competencia, antes lo veo como una gran ayuda. Una gran ayuda, sí. Sí, eso es súper excelente porque acabas de mencionar como algunos elementos en los que no pues pueden ayudar como el estabilizador. Por ejemplo, ya en estos momentos está como en todo el furor que los aros de luz, que pues como distintos elementos que para un fotógrafo puede simular como una quebrada en su trabajo, pero para otros es un avance, porque hay algunos que no pueden tener esos elementos de la fotografía tan especializados, ya sea por tema de costo o por tema pues de que son muy difíciles de adquirir, entonces como todas esas ayuditas nos van colaborando. Y pues algo que sí creó el ser humano y es súper bonito es la cámara, porque la cámara, pues en este caso el celular, de la nada estamos grabando algo que queremos captar, pero surge otro acontecimiento, pasa otra situación que incluso es como mejor o más graciosa que la que queríamos grabar. Claro, y el ser humano es un ser que elabora artefactos, que elabora herramientas y debe aprender a utilizarlas. La cámara es un gran amigo, es un gran aliado para uno, pero no es el único dispositivo que tenemos para contar una historia. Tenemos luces, tenemos también otros apoyos que nos pueden enriquecer el trabajo. Así es, y entonces como lo veníamos mencionando, la cámara es algo magnífico que el ser humano ha podido crear. Pero bueno, aquí estamos con Felipe, aquí ahorita seguimos hablando un poquito más con él porque vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar.
en cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. This is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, ¿no ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Bueno, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales aquí con este espectacular invitado, Felipe Noreña Ortiz, que nos está contando un poquito sobre su carrera como fotógrafo aquí en el programa de Enfocados, patrocinado por el Club Fotográfico de Envigado. Aquí nos está comentando un poquito sobre la importancia de las cámaras, de que el celular y la cámara fotográfica son unos aliados maravillosos, porque como lo mencionábamos anteriormente, la cámara es un elemento grande y pues no podemos llevarla a cualquier lado, y el celular es una ayuda máxima, porque sabemos que en cualquier momento queremos captar, valga la redundancia, momentos especiales y o románticos que sentimos que nos van a ayudar en un futuro y nos van a hacer recordar en un futuro. Pero bueno, aquí Felipe, síguenos contando un poquito, nos estabas explicando sobre las ayudas que estaba teniendo como algunos elementos de la fotografía, como lo es el estabilizador, que el aro de luz, que el dron. ¿Qué elementos más se pueden aparcar en este medio de la fotografía? Bueno, sí, Angélica, como te comentaba hace un momento, las ayudas de tecnología son para implementarlas y saberlas implementar, porque todo tiene su momento. Pero yo creo que no se debe competir con la tecnología, porque ya vino para enriquecer nuestra labor en gran medida. Las luces, por ejemplo, es un tema que, como el celular, como el dron, también son muy discutidos y generan dilemas. Hay corrientes de fotografía purista donde solamente realizan composiciones con luz natural y no quieren recibir luz artificial. Y partamos de algo. Primero, nosotros utilizamos un objeto electrónico que es artificial. Segundo, la luz siempre va del sol. La luz, sea por electricidad, sea por corriente, sea por rebotador o difusor, la luz vino para ayudar. Y si nosotros pintamos con luz, como significa la palabra fotografía, podemos usarla a nuestro favor. El tema de los rebotadores, el tema de la luz y de luz artificial, es un tema que es ampliamente discutido, pero que yo considero enriquecen muchísimo el trabajo profesional de los fotógrafos, al igual que el uso de los otros electrónicos. Las tomas aéreas, anteriormente solo se podían usar contratando un helicóptero o mediante un aeroplano.
lo cual limitaba mucho su potencialidad. Hoy en día tenemos dispositivos, drones, que podemos volar en la cima de una montaña, podemos volar para tener geolocalizaciones, podemos hacer partituras casi que geológicas del terreno. Entonces, la fotografía actual y moderna debe caracterizarse por avanzar, siempre avanzar. Claro, respetando mucho las corrientes puristas, porque también tienen su bagaje, también tienen su enseñanza y fueron nuestro pilar. Sí. Yo creo que todo se complementa y son herramientas que siempre vienen para mejorar la profesión. Ya que estamos hablando como de avances en este medio, ahorita estábamos hablando sobre que hay una gran diferencia entre los fotógrafos del pasado y los actuales, porque pues los fotógrafos del pasado, como son pioneros, tienden a usar como sus técnicas como un poco como más armadas, o sea, con distintos elementos que en estos momentos se usan, porque antes la fotografía se utilizaba con distintas cámaras, con distintos elementos, y pues eso ha hecho como un quiebre gigantesco como en estas dos diferencias, así que me encantaría que nos comentaras desde tu punto de vista como fotógrafo actual, ¿qué diferencias encuentras entre el pasado y pues el presente? Total, hay muchísimas. Primero, hay que reconocerle lo que les toca, porque son nuestros grandes maestros, son nuestros grandes referentes. Yo he tenido la oportunidad de estudiar con varios profesores de fotografía análoga y fue algo sumamente enriquecedor. Uno de mis mayores referentes ha sido Ansel Adams, que es un fotógrafo mundialmente conocido, un fotógrafo que se adelantó a su época, un fotógrafo que en los años de 1930 y en esas décadas luchó por la conservación del medio ambiente en una época donde solamente la fotografía era usada para bustos de personas adineradas o para retratos de familias pudientes. Y este hombre se obsesionó por el conservacionismo, por la naturaleza. Gracias a su trabajo se implementó la conformación de los parques nacionales naturales de Yellowstone y de Yosemite. Entonces, Ansel Adams, el cual hacía fotografías en blanco y negro, nos enseñaba que no solamente el negro y el blanco pintaban una imagen. También hagamos el paréntesis de que entre ese blanco y ese negro, él creó el sistema de revelado por zonas, donde habían casi 11 pasos, 11 grises de matiz, donde él pintaba su fotografía, porque era una pintura lo que él hacía, todo completamente nítido, y en su cuarto oscuro, él hacía el dodge and burn, lo que hacemos hoy en día en nuestro revelador, en nuestro Lightroom, en nuestro Photoshop, y él lo hacía todo manual. A ellos les tocó más difícil, porque obviamente era más paquidérmico todo, tenían que transportar trípodes, tenían que transportar cámaras gigantes, y aún así se empecinó en luchar a contracorriente y a generar semejante obra de arte. Son obras maestras de las fotografías. Entonces, me extendí un poco, pero primero para enaltecer la labor de nuestros ancestros, de nuestros predecesores en el arte. También hay muchos dilemas que aquí, hablando contigo, se me ocurre que es bueno acotar, y es sobre la definición de arte. Entendiendo a la fotografía como una escritura, podemos saber que si en la escritura uno con palabras puede elaborar un chiste, también puede elaborar una obra de literatura universal supremamente valiosa. Así mismo pasa con la fotografía. Nosotros podemos componer en un cuadro cualquiera, pero también podemos componer una obra bellísima, bellísima. Como decía Ansel Adams, no hay nada peor que una imagen nítida de un concepto difuso. Y eso es una invitación a que las fotos que se hagan con narrativa, se hagan con un sentido. Es verdad, porque hay que encontrarle como el sentido de lo que queremos mostrar. Y ahorita mencionas como un exponente en la fotografía. Me encantaría que nos comentaras cuáles son esos exponentes en el medio de la fotografía que te inspiraron a hacer en este momento pues la fotografía. Claro que sí. Pues a ver, un colega y un exponente que admiro muchísimo, lo considero un maestro, es César David Martínez. He tenido la oportunidad de verlo, de escucharlo en varias conferencias, y él inspira. El trabajo que él está haciendo actualmente con Cumbres Blancas, con su último libro, por la conservación de nuestros glaciares, de nuestra alta montaña, un homenaje a su vida, porque están agonizando por el calentamiento global, es una cosa que es de admirar y es bellísima. Todos los niños de todas las escuelas de nuestro país deberían comprender la importancia de nuestras masas glaciares. Quedan muy pocas en el país, muy pocas. Están agonizando, literalmente el glaciar se nos va a ir, los glaciares tropicales tienden a desaparecer, y trabajos como los de él, que son sumamente complicados de desarrollar, porque la fotografía de naturaleza requiere desplazamientos, requiere equipo de pronto muy especializado, requiere muchas horas de sufrimiento, como decimos en el gremio, muchas horas de sudor,
mugre y sangre, porque uno se vuelve nada tomando esas fotos, requieren un homenaje. Él es uno de mis grandes referentes. También hay otros que a nivel universal, pues a nivel mundial, han ayudado muchísimo en la conservación de medios ambientes, como lo es Sebastião Salgado en Brasil, hizo conservación en Minas Gerais. Y bueno, esos dos por ahora. Aquí estás mencionando como la parte de la naturaleza y todo lo de la biodiversidad. Aquí estamos viendo unas fotografías sobre unas fuentes, unas cascadas. Me encantaría que nos comentaras un poquitico como la experiencia, porque sabemos que es al aire libre y pues como que la iluminación, como ahorita mencionabas que el sol es una fuente súper importante para la fotografía. Me encantaría que nos comentaras cómo fue para poder tomarla y que quedara, pues para mí, pues desde mi punto de vista. Muchas gracias, Angélica. Pues bueno, a mí me gusta mucho explorar nuevas técnicas. Como te digo, a mí me apasiona la fotografía de naturaleza, pero no me encasillo ahí. No me gusta enfrascarme, me gusta pensar fuera de la caja. Esta es una fotografía de larga exposición. Estábamos en el Charco La Planta, en San Luis. Es un charco que es un pozo divino, es hermoso, es uno de nuestros tesoros antioqueños que todos deberían conocer, realmente con responsabilidad. Y el pozo, el charco se encuentra muy adentro, o sea, hay demasiado follaje alrededor, lo cual dificulta que la luz del sol nos dé pronto ambientes muy, muy espectaculares, ambientes de ensueño. Pero bueno, estábamos allá y dijimos, captemos la belleza de lo que hay, de lo que hoy en día nos transmite el municipio, lo que nos transmite esta fuente. Fue una foto que fue elaborada más a eso de las 6 de la tarde, no había buena condición de luz. Sin embargo, me encantó la escena que viví, porque fue muy difícil pararse en esas rocas, el terreno es un poquito abrupto, pero con solo tres tonos principales, como lo es el azul, el verde y el gris, podemos componer todo un dinamismo cromático en la imagen. Aquí vemos piedras, vemos un flujo, el ojo intenta tener una dirección desde donde viene la cascada hasta donde viene la última piedra. Entonces, sí, este tipo de fotos a mí me transmiten mucha, mucha energía, más que todo estar en el sitio y tener como de pronto la oportunidad de retratar un poquito de lo que uno vivió allá, que fuese fluir, que fuese devenir del agua. Ese momento de paz, exacto. Es que la naturaleza tiene mucho de eso, Ángel, tiene mucho de transmitir emociones, de generar emociones en el ser humano. Una foto de paisaje, lo mínimo que debe hacer es transmitir esa emoción que genera en el ser humano. Dicen que la foto habla más del fotógrafo que de lo fotografiado, y es verdad. Dependiendo de lo que nosotros queramos transmitir en la foto, el espectador va a tener una idea o otra. Así fotografiamos todos lo mismo. Y eso es lo que yo intento reflejar en mis fotografías. Yo intento viajar, vivir el momento, sentir, o sea, literal, cerrar los ojos, comprender el lugar, porque el lugar narra. Yo creo que nosotros somos aprendices de los sitios que visitamos, y más si es montaña, que son las dadoras de nuestra vida. El río Atrato nace en el Cerro Plateado, en Salgar. Entonces, ¿cuántas personas conocen que existe ese cerro? ¿Cuántas personas conocen que allá arriba existe un sistema de páramo, que lo llaman la jardinera los locales, pero un sistema de páramos, hace parte del complejo del páramo del Sol y el páramo de Frontino? Pero nuestras montañas tienen muchas, son las fundadoras de vida de nosotros, y como mínimo debemos conocerlas. Esta foto que está pasando en pantalla es una foto muy particular, es una técnica que se usó, y eso que está al fondo es el sol, y la silueta que está ahí es un gallinazo. Entonces yo le puse a esa foto sol de agua, porque evidentemente se iba a venir un aguacero impresionante, pero fue muy bonito intentar buscar el marco natural de que el gallinazo entrara dentro del sol. Y de eso se trata, buscar de pronto ángulos distintos. No necesitamos siempre el color para transmitir una idea, para transmitir una penumbra, un drama. Yo creo que la fotografía tiene mucho de poética y debemos explorarla. La invitación es esa, que todos exploremos cómo narrar con las fotos. Sí, o sea, aquí como tú lo mencionabas, era como una fotografía muy particular que no se logra percibir en algunos momentos, porque a veces están que los animales puestos de alguna forma u otra, o pues en ningún momento están, entonces como que dañan o no queda la fotografía que nosotros teníamos pensado pues como fotógrafos. Claro, claro que sí. Inclusive en esa foto, pues confieso, en realidad habían dos gallinacitos y yo quería captar la pareja. Uno se me voló, pero eso no es excusa para no hacer la foto.
y practicar como a las 7:30 de la mañana, saliendo el sol, con muchísima luz de frente, a contraluz podemos hacer una foto. Entonces, muchas veces solo con la silueta podemos también jugar y darnos la oportunidad de experimentar nuevas técnicas, hacer una foto que parece nocturna a pleno luz del día. Sí, por ejemplo, aquí estamos observando, esto es como un atardecer tirando que 6:30 de la tarde. En realidad fue un amanecer. Fue un amanecer. Yo lo puse esta foto, la ciudad madruga, porque literalmente muestra como toda esa actividad que se empieza a gestar en la ciudad en las horas de la madrugada, cuando las personas salen a trabajar, cuando muestran la ciudad contada, la ciudad de la periferia y la ciudad al fondo. Aquí tenemos información tanto al fondo como con el cerro del Padre Amaya y Valdías al fondo, Boquerón del Toyo, y tenemos en primer plano la comuna que está en la base del cerro Pan de Azúcar. Entonces nos da toda una información y toda una dirección de lo que es la ciudad cercana a la periferia y la ciudad lejana. Y eso es lo bonito. O sea, lo bonito como de la técnica de panorámica, porque aquí podemos, como tú dices, como alcanzar distintos puntos de vista, informaciones, como tú lo mencionabas, sobre el Cerro del Pan de Azúcar. Exacto, intentar fotografiar lo que no es tan común ver, que es eso. Y bueno, ahí claramente pues, hay un juego de colores interesantes. Aquí también en esta foto, es una foto que es muy limpia, es muy linda, y simplemente me conmovieron varias cosas, dos cosas en particular. Primero, cómo ese retoñito, esas hojas, se viste con unos boleritos que los fabrica el rocío de la mañana, y cómo el sol literal, en medio de las dos, abraza el retoño. Esa planta vive por esos dos elementos, por la luz solar y por esas goticas de rocío. Entonces, me pareció como lindo enmarcarlas. Y se hizo la fotico. No, y sobre todo en esta fotografía se pueden ver diversos detalles, por ejemplo aquí como los, digámoslo así, como los pelitos de la matica. Exacto. O sea, como esos hermosos detalles que no se ven a simple vista, pero gracias a este instrumento se pueden observar. Sí, correcto, eso era lo que quería con la Por ejemplo, aquí podemos ver, o sea, desde tu experiencia, ¿qué diferencia encuentras en la primera fotografía que tomaste cuando estabas iniciando pues como en este proceso de educación, y qué diferencia encuentras ya actualmente, ya que te ves como tan profesional y ya tienes pues mucho camino en esto? Pues diferencias, pues a ver, primero pues sigue siendo la misma persona que se deja cautivar por pequeñeces, y segundo, como gran diferencia, pues hay un avance en perspectiva, no solamente en lo técnico. Claramente pues gracias a las enseñanzas que uno ha recibido hay mejoras desde la técnica, hay de pronto aciertos estéticos, pero principalmente en términos emocionales se perciben las cosas de una manera más profundas, se vuelve uno un poco más sensible, entendiéndose la sensibilidad como factor diferenciador. O sea, no es gratuito que el elemento principal de una cámara sea el sensor es ese elemento que es sensible a la luz. De igual manera, el fotógrafo es ese sujeto, es ese agente que es sensible a lo que ve en el momento. Desde una mujer bailando en la lluvia, moviendo su cabello a plena luz del día, hasta una pequeña matica retoñando. Uno tiene ese deber para con la vida. La vida es magnífica, nadie la tiene comprada. Tengo pues un gran amigo que me cuenta siempre un dicho, y es que la vida son 3 días y vamos por el segundo. Entonces eso nos invita a vivir realmente, a ser partícipes, más que protagonistas, a ser partícipes de nuestra vida. Yo creo que la vida es un regalo y tenemos el deber de apreciarla con lo bonito y con lo malo. Son contrastes, así como los contrastes de una foto. Así es. Blancos y negros que nos enriquecen. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de esta fotografía me surgió una pregunta, y es… ¿cuántas fotos tomaste para que quedara esta específicamente, que tú dijeras, no, esta me encantó, esta como que muestra lo que yo quiero? Yo creo que tomé como 20 fotos antes de que se me cayera la cámara al río y luego otras 10 cuando la logré recuperar. Realmente uno dispara mucho, como dice César David Martínez, uno entra como en un delirio, el frenesí del fotógrafo, el frenesí del artista, cuando está en su canción interna y está disparando y está visualizando, y es una charla con el tiempo.
uno ve lo que puede lograr, recuerda, empieza a mezclar y así es que nace la creación. Así es que uno crea nuevos ángulos, nuevas composiciones y nuevas expresiones al fin y al cabo. Así es, pero bueno, aquí estamos hablando súper bacano y súper excelente con todas esas técnicas que nos estás contando, de los tipos de elementos que usas, pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, ¿no ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que todavía seguimos con una entrevista excelente de una fotógrafa que se llama Beatriz, que nos está contando un poquito sobre su carrera profesional en este medio de la fotografía, que está estudiando en España porque se fue a estudiar allá, porque allá es donde como que se enfatiza un poco más la fotografía, esta educación. Así que pues vamos a ver cómo todo lo que finaliza esta entrevista para que aprendamos un poco más sobre este maravilloso medio. ¿Qué te ha parecido España en este momento para estudiar fotografía? Es importante porque nos ven muchos fotógrafos jóvenes. Esta es una de las razones de nuestro programa Enfocados TV, y es resaltar la importancia de todos estos medios que hay para estudiar fotografía en cada país.
Y muy interesante. Cuéntanos un poquito de eso y voy a preparar para mostrar la otra fotografía. Bueno, en España hay muchas oportunidades para los jóvenes para estudiar fotografía. Es una diferencia importante que le vi en relación a Cuba. En Cuba yo me enteré de esta escuela que ni siquiera era una escuela como que oficial del Ministerio de la Educación, era más bien como un emprendimiento de que habían tenido unos fotógrafos para enseñar fotografía a quienes quisieran. Pero en España sí está, hay muchos másteres de fotografía, muchos cursos y de todo tipo de fotografía. O sea, si te quieres especializar, estas escuelas son muy buenas, tienen muy buenos profesores y al final te dan un diploma que te avala que oficialmente eres fotógrafo especializado en una rama determinada de la fotografía. Y bueno, eso te abre muchas puertas en el camino laboral. O si quieres ser freelancer, también puede serlo. Y yo lo veo muy bien. O sea, Esta te da muchas fotografía oportunidades. es de en el estudio. Esa fotografía fue en mi casa en La Habana. Yo no tengo estudio. Eso fue con luz de ventana. Ahí no hay flash, ahí no hay nada. Fue una tela que puse de fondo. Una modelo, o sea, una modelo que no es modelo, que es amiga mía, que se lo pedí. Ella le gustaba mucho maquillarse, o sea, su hobby era maquillarse y le dije, ¿por qué no hacemos algo juntas? Tú te maquillas, yo consigo unas flores, ponemos algo, una tela atrás y inventamos algo para las redes sociales. Y nada, eso fue lo que salió, el resultado que salió. Es muy buen resultado, es muy buen resultado. Fue todo luz natural, ya te digo, al frente de una ventana, atrás una sábana, unas florecitas y nada. Y luego sí, Photoshop, separación de frecuencias y todas las técnicas estas de retoque de piel. Fantástico. Lo que pasa es que cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, realmente no necesitas el super estudio, sino las ganas, es lo más importante. Luego de esas fotografías me preguntaron, ay, ¿tienes estudio? Quiero hacerme fotos en el estudio. Y dice, mira, no tengo estudio, si quieres hacemos lo mismo, pero yo no tengo estudio. Y dice, ah, ok. Pero bueno, voy a mostrar otra de las fotografías, es una que me encantó, porque es un producto muy latino también. ¿Esta cómo la logras? Eso fue, bueno, esas fueron dos fotografías. Ajá. Una fue en el piso puse una tela oscura y puse las papas o patatas, como le digan, es que aquí se dice patatas y en Cuba se dice papas, y entonces, bueno, ya yo, Aquí papas también o son patatas. papas. Aquí también son Bueno, papas. puse las papas en ese orden, le tiré una foto cenital a las papas y por otro lado le pedí a mi mamá que hacerle una foto de las manos. Y así fue como compuse las fotografías. Fueron al final dos fotografías que se hicieron en Photoshop, las compuse y les oscurecí el fondo. O sea, le puse a Correcto. mi mamá, a ver, le puse a mi mamá un abrigo negro, o sea, que ella se vistiera de negro y solamente se le viera las manos. Y las papas, como estaban colocadas sobre una tela negra, al fusionar la foto, todo era negro en el fondo y parece que está haciendo malabares. De hecho, esas fotos se llaman malabares. Ah, fantástico. Es Es muy una, interesante. bueno, también es como una, hace alusión a la crisis económica que se vive en Cuba con la comida y la alimentación o sea, reforzado más desde el tiempo en que vino el COVID, como que las madres hacen malabares para dar de comer a su familia. Es más o menos algo así la interpretación. Fantástico. Bien, yo creo que se nos vamos a ir para tres cortes en. O sea, te va a tocar ver tres programas de enfocados para ver la entrevista completa. Bueno, ¿qué más haces en España en este momento? ¿Estás dedicado únicamente a estudiar o trabajas también? Bueno, yo quisiera trabajar, pero no es posible porque el tipo de visado de todos los estudiantes que vienen a España no permite trabajar. Así que solamente estoy estudiando. Wow.
Bueno, vamos a mostrar otra de tus fotos. Esta, hablando de lo que era el trabajo a color, ¿esta la hiciste en Cuba? En Cuba, en Cuba. Fueron igual dos muchachas que conocí y vi que tenían un perfil, o sea, un rostro muy bonito. Son muy jovencitas las dos, son prácticamente adolescentes, pero vi que tenían una cara muy bonita, eran muy fotogénicas las dos y hicimos un shooting ese día en exteriores. Utilizamos creo que fue la puerta de una casa de madera, un caserío, en el lugar donde fuimos a hacer las fotos. Y yo tenía ya referencias de esa pose, pero quería probarla y bueno, las coloqué en esa posición y salió esa foto. Ajá. ¿Y qué más aspiras en la fotografía? ¿Cuál es tu meta? Bueno, mi meta es ser autónoma, o sea, vivir de la fotografía. Pero ahora mismo lo que estoy haciendo, voy a empezar las prácticas laborales con una fotógrafa de bodas. Bueno, que me queda tiempo de aprender, de coger experiencia, para luego, en el futuro, independizarme y hacer como mi propia marca, mi propia empresa de fotografía de bodas. Bueno, voy a presentar la última fotografía para que vamos cerrando como la entrevista, para que puedas disfrutar de la tarde española, no quedarte pegada de la pantalla únicamente. Esta fotografía me encanta. Y nos puedes regalar tus redes sociales, porfa. Sí. A ver, esa foto igual fue de... Le pedí a una chica que colaborara conmigo y le hice toda una sesión de fotos. Y esa foto en particular fue la última foto antes de que la memoria, o sea, la memoria de la cámara me diera un error. O sea, esa sesión se tuvo que parar la mitad porque la memoria de la cámara no disparaba más. La memoria de la cámara decía que tenía un error, que había que formatearla, y ahí yo entré en pánico y esa fue la última foto. Pensé que había perdido toda la sesión que había, o sea, nos habíamos levantado para coger el amanecer en una zona de costa súper bonito y habíamos hecho fotografías muy bonita, y justo antes que tiré esa foto, o sea, justo después que tiré esa foto, la memoria empezó a dar un problema, pero por suerte logré recuperar la sesión. Esa fue la última foto y para mí fue la mejor. La edité, la subí a Vogue Italia, que tiene un perfil, o sea, Vogue Italia es una plataforma que permite a cualquiera, sea fotógrafo profesional o no, crearse un perfil de fotógrafo. Tú subes las fotos y si el jurado, los editores de Vogue, de la revista de Vogue, lo aceptan, es publicada la fotografía como parte de tu portfolio en la plataforma. Y esa fue la primera fotografía que fue aceptada en el portfolio mío de Vogue. ¿Cómo se llama la plataforma? Se llama Fotovogue Italia. Italia. Muy interesante para que nuestros fotógrafos latinos y de Colombia que ven el programa se unan a ella. Y bueno, mis redes sociales son bets.instantáneas, bets como Beatriz de forma comprimida, terminado en Z, bets.instantáneas. Y tengo una cuenta secundaria que la abrí hace muy poquito solamente para presentar la parte de fotografía de bodas, que se llama bets. Creo que es -bajo weddings. Hacemos algo. Ahorita me la pasas al correo para nosotros ponerlos en las publicaciones que vamos a hacer en nuestras redes sociales. Perfecto. ¿Listo? Bueno, Edith, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Espero que cuando ya tengas tu marca nos tengas en cuenta y nos llames. Vea, quiero hacer una entrevista con ustedes. Ya tengo mi marca, ya
estoy haciendo fotografía de bodas y todo ese tema. Es un tema maravilloso, de una gran responsabilidad, pero sé que tú eres capaz. Una feliz tarde para ti y un saludo a tu familia en Cuba, que seguro van a ver la entrevista. Muchas gracias. Te cuidas mucho. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bueno, volvemos aquí con este especial invitado del día de hoy, aquí con Felipe, que nos está contando un poquito sobre el avance en este medio de la fotografía. Y pues Felipe, te cuento que aquí en el Facebook Live se están moviendo muchas preguntas, mucha audiencia, y pues nos están haciendo algunas preguntas pues que quieren que tú respondas. Aquí dice Carlos Peláez: Felipe, ¿qué técnicas usas en fotografía de paisaje? Pues bueno, más que técnicas, intento usar como mucha simpleza, como desde los lentes. O sea, realmente la mayor fotografía de paisaje que he realizado la he hecho con el 16-35 línea roja de Canon, que se abre a 2.8. También he usado un 70-200, un tele, también de Canon, que abre a 4.5, para realizar incluso paisaje. ¿Por qué esos dos ejemplos? Porque he usado las dos distancias focales distintas para expresar cosas diferentes. Si queremos abarcar mucho entorno, lo recomendable es usar distancias focales cortas con buen ángulo para captar muchísima información. Pero si queremos resaltar algo puntual de una escena, como una montaña, un pájaro, unos teleobjetivos. Como técnicas, podemos usar fotografía, técnicas de larga exposición. Podemos usar de pronto para astrofotografía otro tipo de composiciones, también usar dispositivos y ayudas como PhotoPills, Star Tracker, cuando queremos hacer fotografía nocturna. Entonces depende mucho de qué tipo de paisaje queremos realizar, si nocturno, astro o de día prácticamente. Es verdad, porque hay que tener como muchas técnicas en cuenta, muchos aspectos, y pues sobre todo, como lo mencionabas, de que la técnica de paisaje es muy compleja. Es muy compleja y es muy variable. Por ejemplo, la fotografía que acabaron de mostrar en pantalla muestra un apilado. Un apilado es básicamente como el panorama en sí, pero el panorama se puede componer de varias fotografías. Hay personas que no lo usan porque creen que lo que se ve es irreal, y hay que partir de algo. Primero, ¿es irreal para quién? El ojo humano ve una imagen, pero los dos ojos humanos hacen un apilado de dos imágenes, es decir, el ser humano realmente ve en apilado, ve en panorámica. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso una foto nunca refleja lo que ven dos ojos. Entonces, cuando hacemos técnicas de fotografía, tenemos que ver que todo depende con qué se hace y con qué lente, ¿cierto? Y también abrirle la puerta a otras ópticas y a otras propuestas. Es distinto lo que ve un pez detrás de un lente gran angular ojo de pez, o lo que ve un águila detrás de un lente teleobjetivo. Así es, y sobre todo porque pues el ser humano ha intentado como de recrear, de que pues se guarden los recuerdos como creó pues la cámara, pero nada se va a igualar como de los ojos, porque tú acabas de mencionar que tenemos dos miradas distintas. O sea, desde un ojo vemos todo y con el otro también, pero cuando se unen forman una panorámica maravillosa. Y sobre todo pues cuando, por ejemplo, yo aquí estoy viéndolos a ustedes, pero por aquí por los lados puedo ver como distintos objetos, que en este en cuenta es como la mirada panorámica. Exacto. Aquí, por ejemplo, Carlos me está preguntando ¿y qué lentes recomiendas para hacer fotografía de paisaje?
Pues bueno, recomiendo, si les gustan usar las focales fijas, pueden usar un 24 milímetros que abra 2.8 o un 16 milímetros que abra 1.4, 1.8 en adelante, si les gustan las focales fijas. Yo recomiendo también usar lentes zoom, es decir, que tengan desde la distancia focal de 16 milímetros en adelante. Inclusive no tener el temor de usar distancias más cerradas, 70 milímetros, 105, 120, porque por lo que les digo podemos resaltar aspectos que están lejanos, pero volverlos con la magnificencia que merecen. Una montaña puede quedar gigante detrás de una persona. Esta foto que está en continuación es de un gran amigo que quiero mucho, del norte de Boyacá, y le quiero hacer un homenaje. Yo no le cierro las puertas a probar técnicas, a probar el fotomontaje, y este homenaje lo que tiene es casi que 7 fotos en ella, pero todas son de él, mostrando lo que él me estaba exponiendo con toda la diversidad del caso. Él es el enamorado de la Sierra Nevada de Boyacá más grande que conozco, y por eso le quise hacer este homenaje. Tiene una foto tomada con un gran angular, una foto tomada con un tele, y tiene toda una composición creada desde lo que quiero narrar, que es el homenaje y el respeto por él como guía de montaña. Entonces la invitación es esa, a que practiquen, a que se las oyen, a que usen distintas distancias focales, no solo las que digo yo, las que yo uso. Prueben y hagan el ensayo, la prueba error, que de seguro ese crecimiento va a generar cosas positivas. Y eso es lo bonito de las cámaras actuales, porque uno actualmente como que toma la foto, se equivocó y puede eliminarla, no como antes que eran como con rollos y ya a la hora de revelarlo era como, no, pues no, no tomé nada porque quedaron borrosas o quedaron como malucos. Entonces eso es lo bonito, intenten como experimentar, porque así van cogiendo disciplina, experiencia y pues van a ir aprendiendo poco a poco. Claro que sí, también pues tengo algo que agregar y es, recuerden que pues, no solo puede llegar rápido, pero junto va a llegar lejos. Siempre hay alguien más que está ahí para apoyarnos, para acompañarnos, de quien podemos aprender. Y la invitación es esa, hagan parte de los clubes de fotografía, de las salidas de campo, siempre intenten transmitir el conocimiento. Yo tengo muy buenos amigos que hoy por hoy los considero maestros y a los cuales he sentido que les puedo aportar. Entonces, en fotografía siempre tenemos algo que aprender. Es la capacidad de mirar el entorno así, como un maestro. Así es, Felipe, ya pues ya estamos llegando al final de esta excelente entrevista. Sobre todo pues te quiero agradecer por haber venido, me encantaría que nos contaras cómo te sentiste en el día de hoy con este diálogo como tan extenso, pero aprendimos un poquito. Muy chévere, primero para mí es un honor estar en estos espacios tan bacanos, tan fructíferos. Uno se acostumbra mucho a estar detrás de la cámara, pero sí, ahora que está enfrente es un poco retador, pero nada, me encanta compartir lo poco que sé, me considero en continuo crecimiento, también quisiera invitar a la comunidad que haga parte, vuelvo y repito, de todos estos clubes, de todas estas iniciativas, y que aprendamos todos juntos. Me sentí muy bien, Angélica, muchísimas gracias, le agradezco al programa Enfocados, al canal del Envigado, y bueno, ahí seguimos para adelante. Así es. Entonces, Felipe, ya para finalizar, me encantaría que nos comentaras tus redes sociales para que todos los que nos están viendo en este momento vayan y miren todos aquellos trabajos que tú realizas y se inspiren un poco más de ti. Claro que sí. Mi cuenta personal en Instagram es felipe-norena y la cuenta del estudio comercial es Immersive Studio y la de trabajos sociales es Bodas Felipe Norena. Entonces, nada, pásense por ahí y estamos conversando. Así que ya saben, vayan y miren un poquito de todo lo que este ser maravilloso hace y pues no se les olvide que el día de hoy estuvimos con Felipe Noreña Ortiz, que nos contó un poquito sobre su vida, también supimos un poquito de la vida de Beatriz y pues nos vemos en un programa más de Enfocados del Club Fotográfico de Envigado. Chao, chao.